Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 3.1, Fundamentos de Complejidad Algorítmica. Esta clase pertenece al módulo 3, dedicado a la complejidad algorítmica en la criptografía. En las siguientes diapositivas te muestro los títulos de las 34 lecciones ya publicadas en el canal Class4Crypt con 20.100 visualizaciones a fecha de hoy, 20 de octubre de 2020. Y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la clase de hoy iniciando un nuevo módulo, el módulo 3, complejidad algorítmica en la criptografía. Que está compuesto por cuatro lecciones. La lección de hoy es la primera, lección 3.1, de título Fundamentos de complejidad algorítmica. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Introducción a la teoría de la complejidad algorítmica. 2. Problemas de tipo P y NP. 3. Introducción al problema de la mochila. 4. Introducción al problema del logaritmo discreto. Y 5. Introducción al problema de la factorización entera. Y comencemos. Teoría de la complejidad algorítmica. En realidad, la teoría de la complejidad algorítmica nos va a permitir, entre otras cosas, conocer la fortaleza que tiene un algoritmo criptográfico y, por lo tanto, también conocer sus posibles vulnerabilidades. Será algo muy interesante en criptografía porque lo que debemos intentar es generar o crear o diseñar algoritmos del tipo criptográficos que permitan cifrar o firmar digitalmente una información y por tanto protegerla de forma que solamente los usuarios autorizados sean aquellos que puedan... Pues, de, eh, decifrar pues, un criptograma eh, correspondiente, como digo, a una cifra o a una firma digital eh, y no por el contrario pues, eh, otros atacantes que quieran romper el sistema de cifra. Es decir, vamos a tener que diseñar algoritmos que sean fuertes ante un ataque. Y para ello entonces será muy interesante, como veremos en la clase de hoy, entender qué significa el concepto de la complejidad algorítmica. Los algoritmos entonces podrán clasificarse según el tiempo de ejecución en función del tamaño de entrada. Es decir, lógicamente, si yo tengo una entrada de X bits o una entrada de Y bits, eh, las operaciones que hago, una operación simple, por ejemplo, como una suma va a ser distinto, ¿verdad? Si yo tengo que, por ejemplo, pues sumar dos números de 3 bits, pues entonces hago la operación de suma de 3 bits, pues voy haciendo las operaciones con los ajarreos que correspondan, etcétera, y tendré un conjunto de operaciones bits. Si por el contrario, en vez de sumar dos números los multiplico, o los elevo a potencia, que en el fondo, como sabemos, es lo mismo, pues entonces tendré que hacer más operaciones, ¿verdad? Porque tendré que multiplicar, pues un, un operando por el segundo operando y luego tendré que hacer la suma. ¿Vale? Eh, haciendo pues, eh, una operación lógicamente a nivel binario por lo tanto entonces vamos a hablar que eh, el, en función de la entrada tendrán un tiempo de ejecución distinto lo que yo pretendo tener en criptografía es algoritmos que en función del tamaño, no iremos solamente la entrada sino que del módulo en que se cifra por ejemplo algoritmos del tipo asimétricos como Diffie-Hellman como el Gamal, como RSA pues eh, el módulo en que se trabaja es un módulo inmensamente grande y entonces eso en función del el problema matemático que esté asociado eh, con este tipo de algoritmo, pues eh, sea eh, muy fácil la, eh, el cálculo del cifrado y descifrado en un sentido, pero en que el sentido contrario sea tremendamente difícil y tenga lo que se conoce como un tiempo exponencial de resolución. Por lo tanto, hablamos así de algoritmos con complejidad polinomial, digamos entre comillas tiempo lineal, no solamente es lineal, sino que también puede ser lineal o cuadrático eh, o incluso hasta cúbico, y de algoritmos con complejidad polinomial no determinista, conocidos como problemas del tipo NP. Los, primer, los primeros, los primeros complejidad polinomial, son conocidos como problemas del tipo P, y los segundos complejidad polinomial no determinista son conocidos como problemas del tipo np cuyo tiempo de ejecución es exponencial. Más adelante vamos a pues, indicar qué significa este concepto de no determinista, qué significa un computador o una máquina del tipo determinista, una máquina tipo, tipo eh, Turing y lo que sería una máquina no determinista. Los primeros entonces, en este caso los algoritmos que tienen una complejidad del tipo Polinomial o son problemas del tipo P, serán eh, problemas de tipo de fácil y rápida resolución. Por el contrario, los segundos, los que son problemas del tipo NP, eh, que tienen, como hemos dicho, un tiempo de resolución del tipo exponencial, darán lugar a problemas de muy difícil solución o de lenta solución, o incluso en el caso de la criptografía actual de clave pues, asimétrica, eh, darán eh, pues, eh, lugar a problemas de. Una solución totalmente imposible con el cómputo actual. Pues por ejemplo, factorizar un número de 2048 bits hoy en día, producto de dos primos de 1024 bits. Totalmente imposible hacerlo con la capacidad de cómputo actual que existe a nivel mundial. Tampoco sería pues, posible, pues, por ejemplo, resolver un problema del logaritmo discreto, como veremos más adelante, también de ese orden de magnitud. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el uso. De estos problemas será muy interesante en criptografía, porque lo que queremos es buscar algún tipo de función, ya he nombrado un par, ¿no? pues el, el problema de multiplicar los números, la factorización entera o el problema de elevar a potencia un número que sería pues luego resolver de forma inversa el problema del logaritmo discreto. Queremos entonces encontrar ese tipo de problemas para poder aplicarlos a la criptografía de forma tal que la operación que se haga entre los interlocutores válidos, cifrado, descifrado, firma digital, comprobación de firma digital, etcétera, sea una operación sencilla, rápida y que no tenga ningún tipo de coste computacional o por lo menos tenga un mínimo coste computacional. Por el contrario, quien Quiera hacer un ataque, quien quiera atacar, quien quiera romper, por ejemplo, el algoritmo Diffie-Hellman, quien quiera romper el algoritmo de intercambio de clave de un Diffie-Hellman y curvas elípticas, quien quiera romper una cifra o una firma del tipo RSA o una firma del tipo DSA, etcétera, ese tipo de criptografía del tipo asimétrica le va a ser completamente imposible porque se va a tener que enfrentar a un, pro un problema del tipo NP, cuyo tiempo de resolución es del tipo exponencial. Los objetivos de esta lección es muy importante, no pues, pretende ser ninguna clase al uso. De donde se analice, se estudie o se profundice en los alcances y los principios de la complejidad algorítmica. Esto es propio de una asignatura pose de ingeniería de sistemas o de ingeniería informática. Aquí solamente daremos unos pequeños matices, unos pequeños conocimientos básicos y muy, muy mínimos en esta temática para que luego se pueda entender por qué motivo en la criptografía de tipo simétrica se usan estos problemas que tienen por así decirlo un, en un sentido se puede hacer la operación tremendamente fácil tremendamente rápido que sería el sentido en el cual trabajan los interlocutores cliente y servidor en cambio en sentido contrario en el cual trabajaría un hipotético atacante se enfrentaría a un problema de muy difícil solución ¿De acuerdo? Entonces, esta es la idea de, este, de esta clase. O sea, no, no penséis que esta va a ser una clase dedicada en profundidad a la complejidad algorítmica, ni muchísimo menos. Para eso, ya os voy a entregar distintas bibliografía para que quieras profundizar, pueda profundizar pues, en esta parte muy interesante de la matemática y también muy interesante de la ingeniería de sistemas o ingeniería informática, la complejidad algorítmica. Cómo yo diseño algoritmos para que resuelvan un problema y luego ese problema se resuelve de una forma óptima. Entonces, claro, yo puedo tener distintos problemas a nivel mundial, ¿no? Pues problemas, eh, pues por ejemplo, que se me ocurra encontrar el máximo con un divisor de un número, multiplicar dos números, sumar dos números, encontrar el factorial de un número, eh, tener una lista de números del 1 al 10 desordenada y ordenarlos. En fin, pues tendré que ver cómo hago esas operaciones para llegar a la solución. En el caso de la lista, pues que estaba desordenada, pues eh, 4, 8, 7, 9, 1, pues eh, 6, ordenarla. Y entonces que luego me aparezca como resultado pues, eh, la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Bien, pues entonces harán algoritmos que serán más eficientes que otros y otros que serán más, eh, menos eficientes. Pero por el, por el, también es muy interesante que habrá ciertos problemas que aunque haya distintos algoritmos que lo puedan resolver, como por ejemplo, el problema del logaritmo discreto que ya veremos más adelante o el problema de la factorización entera, pues esos problemas luego, pues eh, aunque haya algoritmos que lo pueden resolver, todos tienen un comportamiento del tipo exponencial, todos tienen un comportamiento que significa de tipo exponencial, significa que en función de que el tamaño de entrada Aumente, si el tamaño de entrada aumenta, lógicamente yo debo hacer más operaciones bits, pero no es del tipo lineal, ni cuadrática, ni cuba, cúbica, sino que es exponencial. Es decir, yo aumento en un bit el tamaño del módulo eh, y el tiempo de resolución de ese problema, del problema del logaritmo discreto o el problema de la patrullación entera, pues no aumenta el doble ni el tip ni el 4, sino que se va pues, eh, de forma exponencial subiendo. Bien, los problemas que queremos ver. Eh, básicamente en este capítulo van a ser tres. El primero pues tiene muy poca importancia hoy en día en la criptografía actual que es conocido como el problema de la mochila tramposa eh, diseñado por, en su momento por Merkle y Hellman es interesante es simpático resuelve pues un tipo de problema conocido como problemas pues eh, eh, del tipo pues que eh, de, 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 es de, de difícil eh, resolución eh, porque hay que ordenar ¿vale? un conjunto de números ya veremos cómo eh, pero que tiene muy poca utilidad hoy en día en la criptografía pero por el contrario hay dos problemas de estos problemas eh, que son de resolución de forma exponencial en función del tamaño de entrada que son muy utilizados hoy en día en la criptografía actual. Uno de ellos es como veis aquí el problema logaritmo discreto, que son en su momento para el intercambio de clave Diffie-Hellman, de es decir, Diffie-Hellman de se basaron en este problema para poder luego presentar ese proyecto y ¿vale? ese documento, artículo de intercambio de clave entre dos usuarios y que ese intercambio de clave fuera computacionalmente seguro. Ya, pues, una lección en el apartado. De que corresponda pues, a Diffie-Hellman en el tema 10 de criptografía simétrica se, se tratará o sea, ya se ha tratado pues ya está la, la filtro ya está subida la, la clase ya está subida eh, y también pues el problema del logaritmo discreto también se usa en el cifrado y en la firma digital del de gamal y luego pues una firma digital que es una, una derivación de la firma del gamal como, conocida como DSA Digital Signature Algorithm y también se usa el problema del logaritmo discreto, pero con una, eh, una pequeña variante eh, conocida como pues, el problema del logaritmo discreto en curvas elípticas, en lo que se conoce como criptografía de curvas elípticas. Con respecto a este apartado de curvas elípticas y el problema logaritmo de curvas elípticas, no entraremos en profundidad, solamente lo veremos como la última clase del tema, del tema 10, una introducción de un par de clases sobre el concepto de curvas elípticas, porque es un poquitín más complicado, eh, y lo que se pretende con estos eh, cursos de Class for Crypt es tener una formación eh, básica o elemental pues, eh, eh, en lo que sería criptografía para cualquier ingeniero, para cualquier informático... Cual, para cualquier persona que se dedicase a la seguridad, que se dedicase a la protección de datos o bien pues a la gestión de la seguridad, ¿de acuerdo? Una, un, un barniz más o menos pues eh, genérico de todo lo que es la criptografía eh, pues eh, para cualquier persona que trabaje en temas de seguridad sin entrar en profundizaciones y el segundo problema muy interesante eh, es el problema eh, del tipo la, la factorización entera es decir, pues eh, yo tengo pues, el producto de dos primos, multiplico dos primos y encuentro fácilmente el producto pero por el contrario, a partir del producto pues encontrar los primos P y Q va a ser muy complicado. Estos dos tipos de problemas el problema logaritmo discreto y el problema de la factorización entera lo vamos a eh, especificar y detallar más adelante al final de esta clase y luego lógicamente le dedicaremos una clase completa a cada uno de ellos haciendo ejercicios prácticas etcétera ¿Qué significa la función O grande de N? Lo que queremos es buscar ¿vale? algoritmos eh, que, como decía pues, al principio, en las operaciones de cifrado y descifrado, o firma digital y comprobación de, de firma, sea relativamente rápido, sea fácil, no tenga pues, grandes requerimientos de cómputo, pero por el contrario, su ataque sea una, una operación que requiera una cantidad de cómputo extremadamente grande. Las operaciones entonces que va a realizar un algoritmo, lógicamente, como digo, dependen del tamaño de la entrada. Como digo, es distinto, es multiplicar dos números de 5 bits, ¿de acuerdo? Un número de 5 bits A por otro número de 5 bits B, hago la multiplicación, luego hago la suma, voy, como sabéis, se va desplazando en binario, ¿eh? se va desplazando hacia la izquierda y tengo, hago un conjunto de operaciones. Bien, pues en vez de ser dos números de 20 bits, fueran dos números de 40 bits, solamente he aumentado la entrada al doble, pues entonces tendré que hacer, lógicamente, una mayor cantidad de operaciones bits, o, o bien operaciones elementales. Eso es bastante, bastante lógico, ¿verdad? Pero en función de la operación que yo estoy haciendo, o bien suma, o multiplicación, o elevar a potencia, o bien esté sacando el factorial de un número, o resolviendo un máximo con un divisor, o pues haciendo cualquier otro tipo de problema, eh, ordenando una lista, como decía anteriormente, pues entonces. Entonces eh, habrá lo que se conoce un conjunto de cotas. Aquí solamente hablaremos de la cota superior que se va a definir como O grande DN. De es decir, vamos a ver más adelante que O grande de N es hacia dónde va a atender el tiempo de ejecución en función de cómo se resuelve el problema, de cuántos pasos yo debo realizar. ¿Vale? Bien, pues entonces eh, una definición, lo veremos dentro de un momento, de la de O grande de N. Eh, pues primero haremos una demostración práctica de qué significa este concepto de O grande, eh, y luego pues, daremos una definición bastante más sencilla de qué sería esta O grande de n, que sería una cota superior en la resolución del algoritmo. Esto entonces conlleva a una complejidad que se va a expresar en términos del tiempo T necesario para que ese algoritmo haga una operación, recorra un conjunto de pasos. Que hace un algoritmo y luego con una entrada y un conjunto de pasos que va teniendo resultados eh, pues, eh, en, en cada uno de esos, eh, de esos intervalos se obtenga una respuesta final. Eso va a requerir, lógicamente, un tiempo, un tiempo de cálculo. Y además, lógicamente, también va a requerir un espacio, un espacio de almacenamiento de memoria mientras se ejecuta. Ahora en algoritmos que van a requerir mayor cantidad de espacios eh, de memoria y algoritmos que van a requerir una mínima cantidad de espacio de memoria. Esta complejidad vamos a expresarla con la función fdn, que va a ser pues, o grande de gdn, y aunque ahora pues, no se pueda entender un poco estas expresiones, lo vamos a demostrar con una... Eh, pues, una pues, eh, eh, ecuaciones y con datos con números en la siguiente diapositiva. Vamos entonces a definir lo que es la complejidad de esa función fn. Se dice que esa función fn es o grande de n, que ya veremos que será el término en el cual va creciendo la función, eh, si y sólo si existen dos números, un c sub 0 y un n sub 0, tales que la función f n será menor o igual que un cierto c sub 0 multiplicado por g n. Bien, pues esto entonces supongamos que la función f de n, eso de sumar dos números, de multiplicar dos números, eh, pues encontrar el factorial de un, de, de un número, etcétera, eh, tenga pues esta función del tipo polinomial, 4n al cuadrado, donde n será el tamaño de entrada, ¿de acuerdo? 4n al cuadrado más 2n más 5. La pregunta es: ¿será el orden ya, de, la, de complejidad igual o n al cuadrado? pues pareciera que sí, es bastante obvio, ¿no es cierto? Lógicamente el término que mayor crece a medida que yo voy aumentando el tamaño de n, por ejemplo, un dígito, dos dígitos, tres dígitos, cuatro dígitos, etc., lógicamente es 4n al cuadrado, ¿verdad? A medida que voy haciendo n más grande, los términos 2n y más 5 se quedan en nada, ¿está claro? Bien, pues, pues vamos a demostrarlo pues, eh, mediante una ecuación que es como aparece en todos los documentos. La pregunta que debemos hacernos entonces es... C sub 0 multiplicado por Gn, es decir, C sub 0 multiplicado por n al cuadrado, que estoy diciendo que esa va a ser la función O grande de n al cuadrado, es mayor o igual que fn con n igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, con un valor de C0 dado. C0 puede ser 4, 18, 15, 49, el que se me ocurra. Daremos un número de C0, luego vamos a eh, hacer los cálculos del de el valor C0 multiplicado por n al cuadrado, este que está aquí, que está aquí mostrando, y luego haremos los cálculos para, para también para pues, la función fn, 4n al cuadrado más 2n más 5, para qué? Para valores de 1, de n, 1, 2, 3, 4, etc. Y ver pues, cómo va creciendo la función c. Sub 0 n cuadrado y cómo va creciendo la función eh, 4n cuadrado más 2n más 5. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, como es lo que está puesto aquí en, esa, en la parte final de la diapositiva, vamos a comenzar suponiendo, por ejemplo, que c sub 0 es igual a 6. Podría ser cualquier número. Si c sub 0 es igual a 6, entonces vamos a eh, comprobar esta, esta, esta operación. Es decir, se cumple que c sub 0 multiplicado por n al cuadrado es mayor o igual que fn, siendo fn 4n al cuadrado más n más 5. Pues entonces, fíjate, veáis. Partimos con c sub 0 es igual a 6, que va a ser constante, y luego vamos a ir variando el número n, 1, 2, 3, 4, etc. Calculamos entonces cuánto vale c sub 0 por n al cuadrado, n vale 1, con lo cual 1 al cuadrado vale 1, 1 por 6 es 6, con lo cual tenemos que c sub 0 por n al cuadrado es igual a 6. Calculamos cuánto vale F e fn igual 4n al cuadrado más 2n más 1. Como n al cuadrado es igual a 1, entonces aquí tengo pues 4 más 2 más 5. 4 más 2 más 5 es igual a 11. ¿Qué sucede? Pues no se cumple la condición de que c sub 0 n al cuadrado sea mayor que fn, porque este 6 es menor que 11, ¿verdad? Con lo cual no se cumple. Partamos entonces con n igual a 2. Con n igual a 2 hacemos lo mismo. C sub 0 por n al cuadrado, pues 2 al cuadrado serían 4. 4 por 6 es 24. Y me sale 4 por 6, 24 y me sale 24. ¿Me acuerdo? Bien. Hacemos lo mismo, ¿de acuerdo?, Para, para pues, poniendo n igual a 2. Aquí sería pues n igual a 2, 2 al cuadrado sería 4, aquí pues n sería igual a 2. Hago la, la suma de, este, de esta función fn y me sale 25. Sigue existiendo la condición de que fn es mayor que esto 0 más n al cuadrado, no lo que estoy buscando, con lo cual no se cumple. Pero ¿qué sucede cuando eh, ya eh, tenemos el número n es igual a 3? Si el número n es igual a 3, vemos que fácilmente se os... Demuestra que es un cero. Multiplicado por n al cuadrado es 54 y fn es 47. Es decir, ya se está cumpliendo esta condición que teníamos dado. Aquí pongo esta ecuación para que veáis que luego pues aquí hay una, un, un seguimiento eh, y va bajando, bajando, bajando su número, diciendo de que entonces los valores que aquí aparecen no son una coincidencia y que luego no se van a repetir, sino que siempre se va a ir repitiendo, que entonces C0 por n al cuadrado va a ser mayor que fn. Entonces, fijaros que entonces yo divido 47 entre 54 y me sale 0,87. Ya se cumple la condición. ¿Qué sucedería si entonces ahora hago n igual a 4? Con n igual a 4, fijaros que c0 por n cuadrado me sale 96 y fn me sale 77. Lógicamente, otra vez se cumple la condición. Pero si os fijáis, ahora si digo 77 entre 96, me sale 0,80. Va bajando, ¿verdad? Lo mismo sucedería si entonces yo elijo ahora n igual a 5. Si elijo n igual a 5, me sale que c0 por n cuadrado es igual a 150, que fn es igual a 115. Divido 115 entre 150 y me sale 0.77. Si fijáis aquí hay una tendencia, lógicamente si ahora en vez de 5 pusiera 6, eh, aquí en vez de bajar de 0.80 a 0.77, pues igual me baja a 0.75, 0.74 o por ahí, ¿verdad? Va a ir bajando, bajando, es decir que esta condición siempre, siempre se va a cumplir. Con lo cual sí podemos confirmar que efectivamente esa función del tipo polinomial 4n al cuadrado más 2n más 5 es lo que se podría decir que tiene una complejidad o grande de n al cuadrado, que es justamente el término que más crece. Entonces, es lo que comenzamos, comentábamos al principio de la diapositiva anterior. En una expresión O grande de n aparecerá el término que domina al crecer el valor de n. En el ejemplo anterior vimos que el término que dominaba al crecer n era n al cuadrado. Lógicamente, el, el, el n no hacía nada y el factor constante pues solamente tenía c de potencia para números muy pequeños, ¿verdad? Diremos entonces que, por ejemplo, si un, eh, un algoritmo T1 que realiza 2n más 1 operaciones, pueden ser operaciones bits o como vosotros queráis, va a ser del tipo O grande de n. Por el contrario, si un algoritmo T2 realiza, como vimos anteriormente, 3n cuadrado más n más 3, en función del algoritmo que tenga que hacer, pasos intermedios, pasos constantes, que sería el número 3, etc., eh, me daría entonces un, eh, una complejidad de algorítmica del tipo O en el cuadrado. Pues veamos un pequeño ejemplo. Sean dos números a y b en este caso ya vamos a hacer números del tipo binarios, eh, enteros positivos, menores o iguales que n. Para, su, para sumar a a más b lo que yo debo hacer es que tengo que representar el número a en binario, con lo cual el número a en binario lo represento por logaritmo en base 2 de a. Está claro, ¿verdad? Está claro, pues, eh, para, pues eh, para un número de, de con 3 bits, yo voy a poder representar desde el 0 hasta el 7. 8, 8 números, ¿verdad? Eh, y lo mismo haría con, pues, el, el número b. El número b, pues, le saco el logaritmo en base 2 y vería, pues, cómo lo represento de forma binaria, con cuántos bits de forma binaria lo representaría. Al final, si vemos eh, lo grande que es, eh, el valor que, pues, prevalece es el logaritmo de a o el logaritmo de b. Como ellos tienen, pues, un valor de, de n, de n bits, pues, entonces, eh, en lo grande sería logaritmo en base 2 de n. No hay, no hay por qué hacer pues, logaritmos baseados de A más logaritmo en base 2 de B. Lo que importa es lo que crece. ¿Qué pasaría con la multiplicación de A por B? Otra vez lo mismo. A lo represento en binario como logaritmo en base 2 de A. B lo represento en binario como logaritmo en base 2 de B. Y hago las operaciones. En este caso, al haber una multiplicación, lo que yo obtengo es logaritmos baseados de n, porque n es el tamaño que tiene a y b, o por lo menos el, el tamaño que tiene el mayor número, ¿vale? y eso lo levo al cuadrado. Da igual poner el logaritmo al cuadrado en base 2 que el logaritmo en base 2 de n y luego al cuadrado. Da exactamente igual. Pero si veis, eso entonces es una operación eh, que sería de la multiplicación. Algo parecido nos podría suceder en las operaciones de cifrado eh, asimétrico, en donde lo que hacemos es un número elevado a un exponente reducido a un módulo. Un número elevado a un exponente no es más que una multiplicación reiterativa. ¿Verdad? Bien. Veamos entonces lo que son los algoritmos con complejidad polinomial, lo que acabamos de ver anteriormente, ¿no? Lo del 4n cuadrado más 2n más 1, y después veremos lo que son los algoritmos con complejidad polinomial, pero no determinista, que es algo distinto. Un algoritmo se dice que tiene un tiempo de ejecución polinomial si dicho tiempo depende polinómicamente del tamaño de entrada. De forma lineal, de forma logarítmica, de forma cuadrática, de forma cúbica, etcétera, pero no depende de forma exponencial, depende de forma polinómicamente. Un polinomio. Pues eh, 4 pues, eh, por n al cubo, más 2 por n al cuadrado, más 1, o más x más 1, como queráis, cualquier tipo de polinomio. Entonces, fijaros que lo que estoy haciendo es que el tamaño de bits n lo estoy elevando a una potencia. Vamos a ver que en los otros problemas llamados del tipo polinomiales no deterministas, lo que sucede es que el, el, el n no está en la base, sino que está en el exponente. Entonces va a ser lo que se conocen como resoluciones en un tiempo exponencial, ¿no? Fijaros, si la entrada es de tamaño n, y t es un entero, como acabamos de ver hace un momento, entonces la complejidad de resolver ciertos problemas va a ser o grande logaritmo eh, a, elevado a t de n, o si queréis logaritmo de n elevado a t. Si trabajamos en binario, como vimos anteriormente, era logaritmo base 2, ¿verdad? Bien, pues entonces si t es igual a 1, se dice que el tema es lineal. Por ejemplo, el caso de la suma. Os acordáis que nos dio logaritmo de n. ¿Mm? Por el contrario, si t es igual a 2, se dice que el sistema es cuadrático. En este caso, eh, pues lo que estamos haciendo como es, es el producto de dos números. Hacemos el producto de dos números y nos salía logaritmo pues, en base 2 al cuadrado de n. ¿no? Si t es igual a 3, diríamos que el sistema sería del tipo cúbico. Aquí, un ejemplo eh, que lo podéis buscar en distinta bibliografía es encontrar el máximo común divisor en el algoritmo, con el algoritmo de Euclides. Hay que hacer más pasos que la suma, hay que hacer más pasos que la multiplicación en función del tamaño de entrada, ¿no? Pues eh, encontrar pues el máximo con un divisor de un número pequeño. De, de dos dígitos, por ejemplo del, 37, del 39, del 84, del 96, 95, pues eh, va a requerir una cierta cantidad de cómputo, pero si en vez de esos dos dígitos son cuatro dígitos, encontrar el máximo condensor de 3986, pues la cosa va a cambiar un poco y entonces va a haber un conjunto mayor de operaciones bits. ¿De acuerdo? Bien. Veamos entonces un ejemplo de complejidad polinomial, como sería el caso anterior, ese que dijimos de eh, que tenía una pues eh, que era del tipo cúbico, ¿no? Pues eh, o logaritmo pues eh, al cubo de n. Si doblamos el tamaño de entrada, ¿en cuánto va a aumentar, vale, este tiempo? Pues sencillamente es muy sencillo. En el caso eh, primero, eh, pues eh, teníamos nada más que o logaritmo eh, al cubo de n. Porque n es el tamaño del número que estoy haciendo las operaciones, o el tamaño de bits que tiene eh, los números que estoy haciendo esas operaciones, y en el segundo caso, donde la, la entrada, la doblo, ya no tiene eh, n dígitos, ya no tiene n bits, ¿de acuerdo? Sino que tiene pues eh, dos, eh, el doble de dígitos o el doble de bits, ¿de o perdón, o un bit más, es el doble de tamaño, pues entonces eh, pues sería o logaritmo al cubo de 2n. Es decir, el tiempo de cómputo ha aumentado, pero solamente en logaritmo al cubo de 2. Es decir, un número bastante, bastante pequeño. Estos son los denominados problemas del tipo fáciles y con los que se van a involucrar en un proceso de cifrado, de cifrado, firma digital y posterior comprobación, pues los interlocutores válidos, los usuarios autorizados, el cliente y el servidor. ¿De acuerdo? Bien, ¿hay algoritmos de mayor complejidad? Pues claro que sí. La entrada eh, ya sabemos que es del tamaño n y si tienes un entero podría haber otro orden de complejidad, por ejemplo, del tipo o, Grande de n elevado a t, fijaros que no es t elevado a n, esos serán los exponenciales que vendrán en tu momento. Es n elevado a t. En este caso, entonces diríamos que para t2 diríamos que tendrá una complejidad del tipo cuadrática. La anterior era cuadrática, pero era logarítmica, Vale, importante y esta va a ser cuadrática de verdad. Para t igual a 3, será del tipo cúbica, etcétera. Son lógicamente eh, algoritmos que van a tener pues una resolución bastante más difícil que el caso de multiplicar dos números, que era cuadrático, pero era cuadrático dentro del logaritmo. ¿Vale? Y si tuviésemos una complejidad mayor, es decir, cambiamos los términos. Fijaros que aquí, en vez de O grande de n elevado a t, donde n es el tamaño de la entrada, por ejemplo, el módulo de RSA, el módulo de Diffie-Hellman y, y t es un número cualquiera, hacemos lo cambiamos. ¿Vale? El t lo ponemos abajo y el n lo ponemos arriba como exponente. Es decir, habrá. Algoritmos que tengan complejidad del tipo un número A cualquiera, el 2, por pues si fuera el tipo binario o el número A que se me ocurra elevado a N, donde N sea el tamaño de entrada, aquí sí que sería mejor, ¿verdad? Porque entonces al aumentar el el, número, el, eh, el módulo n o aumentar el tamaño de bits de n, pues entonces hasta el exponente, eh, pues la complejidad va a ser muy grande. Y lo que yo quiero es que el atacante se enfrente a ese tipo de problema, a un problema donde el número n de bits que yo estoy utilizando esté en el exponente y entonces requiera un tiempo de resolución exponencial. ¿Vale? Y por ese motivo hoy en día utilizamos pues eh, números eh, primos muy grandes para RSA dos primos de 1024 bits para que el módulo sea 2048 bits o bien utilizamos por ejemplo un primo de 2048 bits en Diffie-Hellman curvas elípticas a veces es un poco distinto vale eh, es similar a lo que podría ser pues RSA o Diffie-Hellman con 2048 bits pero hay que utilizar muchísimo menos bits unos 256 bits sería más o menos equivalente no pero ese sería un problema de muy difícil solución para un atacante. Y entonces lo que yo quiero es ese tipo de problemas a los que se enfrente el atacante. Problemas que se conocen con complejidad polinomial no determinista. El concepto no determinista depende del tipo de ordenador, de máquina de Turing. Determinista o no determinista. Más adelante lo vamos a, pues, eh, a presentar y a explicar pues, muy, 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 muy detalladamente. Eh, lo dejamos para una, un, una URL que os entrego, pero voy a dar pues, una pequeña visión de lo que sería una máquina no determinista. Con lo cual, un algoritmo se dice que tiene tiempo de ejecución polinomial no determinista si este tiempo depende exponencialmente del tamaño de la entrada. Está claro, ¿verdad? Como es el n está aquí en el exponente y entonces, lógicamente, va a ser distinto solucionar un problema con n igual, por ejemplo, 4 bits que con n igual 8 bits. Sencillamente he duplicado el tamaño de bits, pero lógicamente el problema es bastante distinto, ¿no? Pues 2 elevado a 4 es muy distinto que 2 elevado pues, a, eh, a, a 8. Y si este n es un número inmensamente grande, pues entonces se van a enfrentar a problemas del tipo NP de imposible resolución con el cómputo actual. Y ahí radica la seguridad de los sistemas criptográficos hoy en día. Al menos de los sistemas del tipo asimétricos que basan su solidaridad en un problema matemático, como hemos visto, de muy difícil solución. Veamos entonces un ejemplo de complejidad no determinista para que veáis vosotros que la diferencia de un tiempo eh, o un coste computacional del tipo lineal o el tipo cuadrático o el tipo cúbico con respecto a un coste computacional de tiempo de ejecución del tipo exponencial. Supongamos que un algoritmo cualquiera tiene pues, un, un tiempo de ejecución o tiene una complejidad de o grande de 2 elevado a n. ¿Qué sucedería si doblamos el tamaño de entrada? ¿En cuánto va a aumentar ese tiempo? ¿Cuántas operaciones bits o bien operaciones elementales de más debe hacer? Bien, pues eh, en el primer caso... Si el, nuestro sistema tiene solamente n bits, pues entonces o n bits o si tiene pues n dígitos, entonces eh, la complejidad sería o grande de 2 elevado a n. En el segundo, si tiene el doble de tamaño, pues tiene por ejemplo un bit más o tiene pues eh, el doble de tamaño, en vez de ser el número 100 es el número por ejemplo 200, pues eh, la complejidad será lógicamente o grande de 2 elevado a 2n, porque n ahora es el doble, ¿verdad? Así de simple. Bien. Duplicando la entrada, ¿ahora qué va a suceder? Va a suceder que el tiempo en el cual se soluciona o se resoluciona este problema se va a multiplicar por 2 elevado a n. No se va a duplicar, ni a triplicar, ni a cuadruplicar, sino que se va a multiplicar por un número. Y para eso lo más fácil es hacer un pequeño ejercicio, como es muy sencillo, además con números inmensamente pequeños. Por ejemplo, supongamos que n1, a nivel decimal, para no complicar el asunto, sea igual a 10 y n2 sea igual a 20. Lógicamente, n2 es igual a 2 veces n1. Está claro, ¿verdad? Si n1 es igual a 10, entonces esa complejidad de 2 elevado a n eh, pues va a ser 2 elevado a 10, que es igual a 1024. Por el contrario, si eh, la entrada se duplica en el tamaño, en vez, de, en vez de tener un número 10, tengo un número 20. Es decir, pues tengo, por ejemplo, un bit más, multiplico por 2, pues entonces, ¿qué sucede? Sucede que la complejidad es 2 elevado a 20. Y 2 elevado a 20, fijaros que es un número bastante mayor. Es, pues, eh, 1.048.000. 576. En el fondo, ¿qué ha sucedido? Fijaros que solamente duplicando el valor de n, el valor inicial se ha multiplicado por 1024 veces. Es claro, ¿verdad? Se ha multiplicado por 2 elevado a 10. Está claro. Entonces, esto es muy importante y más aún cuando sean números inmensamente grandes como eso utilizamos nosotros en criptografía del tipo asimétrica actual. Veamos entonces algunas comparativas de complejidad y para eso, pues, nada mejor que ir a, a, a cierta Bibliografía de total confianza. Eh, os pongo a unas cuantas bibliografías al final de esta clase. Una es de eh, profesor José Alonso Jiménez, del Grupo de Lógica Computacional del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial eh, de la Universidad de Sevilla. La referencia está en la bibliografía y de cual he tomado esta figura que está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, fijáis los órdenes de complejidad pues de la de lado grande puede ser constante puede ser logarítmica ya hemos visto no la suma la multiplicación o bien puede ser el tipo lineal o bien ser de tipo lineal o bien cuadrática o bien cúbica etcétera o bien exponencial estos son los problemas muy interesantes los que sean de tipo exponencial qué es lo que estoy buscando yo buscar algún tipo de problema aunque ya, ya lo he dicho al principio no el problema del logaritmo discreto o el problema de la de la factorización entera en donde una operación se haga del tipo logarítmica, la de los interlocutores válidos, y en cambio la operación de ataque debe hacerse obligatoriamente dentro de un entorno en que la complejidad es exponencial. Aquí como veis eh, aparecen las distintas curvas. Eh, esta curva pues, de una pendiente fija, lógicamente, es la que corresponde a exponencial. Porque es una pendiente fija y no es la típica curva que nosotros estamos acostumbrados a ver cuando nos dicen algo exponencial, que es lo que aquí el ratón, estoy intentando mover el ratón. Así hacia arriba, que vaya creciendo así hacia arriba, bien, eso es una curva exponencial cuando ambos ejes son del tipo lineales, ¿no? Pero aquí fijaros que este eje de aquí no es lineal, se va multiplicando por 10. 1, 10, 100, 1000, 10.000, etcétera, ¿no? Y en cambio, el eje de abajo es lineal. Pues eh, 0, 20, 40, 60, 80. Por ese motivo, esta línea sale totalmente lineal con una pendiente cualquiera, ¿no? Y entonces tendríamos este. ese es el problema muy, muy difícil. Fijaros que si yo aumento el número. De entrada, pues entonces el tiempo vale, pues es, es inmensamente grande, pues porque se va multiplicando por 10, 100, 1000, mil etcétera. En cambio, los otros, incluso los cúbicos, los cuadráticos y los lineales, fijaros que el lineal está aquí abajo de todo. Aquí está el cuadrático, aquí está el cúbico. Son eh, pues eh, curvas que, eh, de acuerdo, todo van creciendo. Lógicamente, la pendiente esta que está amarilla, que es la cúbica, es mayor que la pendiente que está aquí, de color lila o morado, que es la cuadrática, verdad? Eso es obvio. Pero, eh, pero es más o menos eh, asumible que si yo voy aumentando el tamaño, por ejemplo, de los bits de, de, de mi trabajo, 20 bits, 40 bits, 60 bits, etc. Eh, aunque aquí ya si aumento de bit en bit, ya no, no es del tipo lineal, cuidado con eso, mejor hablemos de números, ¿vale? 20, 40, 60, 80, pues entonces el crecimiento, pues sí, hay un crecimiento, pero no es desmesurado. En cambio, aquí fijaros, de, de, de 20 tengo. Un tiempo, aquí serían pues eh, 10.000, 10 ¿de acuerdo? Eh, 100.000, y en cambio en 40, el tiempo aquí que está allá arriba ya es una locura, es 1 elevado a 10. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que queremos buscar son esas funciones que, como digo, en un sentido sean muy fácil, del tipo logarítmico o lineal, eh, y en cambio, en sentido contrario, en ataque sean del tipo exponenciales. Según. La, el, los tiempos de ejecución van a variar lógicamente dependiendo de la complejidad para hacer un pequeño ejemplo muy sencillo, supongamos que tenemos un ordenador capaz de realizar 10 elevado a 10 instrucciones por segundo y que tenemos como entrada distintas operaciones que yo quiero hacer con ese computador sumar números multiplicar números eh, sacar un factorial de un número etcétera vale y que tienen estas complejidades o grande de n, O grande de n al cuadrado, O grande de n al cubo y O grande de 2 elevado a n. Y son tiempos en segundo. Vamos a suponer que la entrada son entradas que tienen incrementos de un orden de magnitud. La primera entrada será 10, la segunda entrada será 100 y la tercera entrada será 1000, ¿verdad? Bien, pues ¿qué sucede entonces si yo quiero saber cuánto tiempo tardaría ese ordenador para hacer una operación del tipo o, o grande de n? Pues lógicamente, ¿vale? Si la entrada es 10, sería 10 dividido por 10 elevado a 10. Quería, lógicamente, 10 elevado a menos 9. Si la entrada fuera 100, sería 100 dividido o 100 entre 10 elevado a 10, que son las operaciones que hace por segundo, y me haría 10 elevado a menos 8. Lógicamente obtenemos, como veis, aquí veis 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 8 y 10 elevado a menos 7 segundos, ¿no? Es bastante obvio. Si por el contrario fuera el cuadrativo, la cosa cambiaría, ¿de acuerdo? Pues entonces aquí ya no sería... Eh, si el, el orden, ¿vale? Eh, complejidad es O grande de, do, de n al cuadrado, ya no sería, en el caso de, de, de 10, no sería 10, ya sería 100. Con lo cual tendría, lógicamente, 100 entre 2 elevado a 10 sería... Pues 10 elevado a menos 8. En el caso de, eh, de, de, de 10 al cuadrado, es decir de 100, no tendría 100, sino que tendría 10 a la cuarta. lo luego fijaros que aquí va bajando a 10 elevado a menos 8 segundos, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 4. Lo mismo sucedería con eh, O grande de 3. ¿Está claro? O grande de 3 para el número 10 no sería pues 10, sino que sería 10 al cubo. Sería, lógicamente, 1000. Y 1000 entre 10 y elevado a 10 me da. 10 elevado a menos 7. Y fijaros aquí, lógicamente, baja a 10 elevado a menos 4 y a 10 elevado a menos 1. ¿Qué sucede con esto? Que aunque sean del tipo cuadrático o incluso cúbico, son operaciones que, aunque yo voy creciendo el tamaño, y fijaros que aquí son incrementos de orden, de orden de magnitud, pues son más o menos números aceptables, ¿verdad? ¿De acuerdo? El crecimiento es, de acuerdo, es más grande el crecimiento de aquí. Fijaros, aquí pues hay eh, más 1 y más 1. Aquí hay más 2 y más 2. Y aquí hay, hay más 3 y más 3. En potencia, ¿no? Eh, lógicamente este crecimiento es bastante más grande. Pero si todo hablamos, estamos hablando de segundos. ¿Qué sucedería si entonces tuviésemos una complejidad de 2 elevado a n como tienen los algoritmos típicos eh, o más o menos similar eh, de un a elevado a algo? Un exponente donde hay un n, que serían los problemas del logaritmo de y los problemas de la factorización entera. En donde, si os fijáis, para n igual a 10, me da 10 elevado a menos 7 segundos, es decir, lo hago sin darme cuenta. En cambio, solamente nada más que multiplicando por 10, es decir, pues aumentando un orden de magnitud este número y poniendo como 100, ya el tiempo que me da, sencillamente, pues hago eh, pues eh, el número 100, eh, 2 elevado a 100. Digo cuánto es 2 elevado a 100, va o a ser un número impensamente grande, eh, lo podéis hacer con la calculadora de Windows, luego lo dividís por la cantidad de años, de, de, de segundos que tiene un año, lo también lo podéis buscar pues, en, en Google sin ningún problema y os daría 4 por 10 elevado a 12 años. Eso es una valor ¿no? Son pues eh, eh, ni siquiera millones, son 4 billones de años, ¿no? Eh, billones de, de, de elevado pues, eh, a 12, ¿no? ¿Qué sucedería si ahora entonces hago 10 elevado a 3? Sencillamente aumento otra vez en un orden de magnitud. Pues aquí el tiempo ya es estratosférico. Me, me parece por, como 3 por 10 elevado a 293 años. Si alguien tiene dudas si esos números son altos o bajos, os recomiendo que vayáis a, a, la, a una lección donde comenzamos en el capítulo 2 sobre matemáticas discretas en la criptografía. Ya hay un apartado donde se habla del tamaño de los números y vais a ver que esos son números estratosféricos. No hay tantos átomos en el universo. ¿De acuerdo? Bien, aquí está explicado cómo se obtendría el 10 elevado menos 6. Es tan sencillo como si la entrada es eh, 10 al cuadrado. Este segundo de aquí serían 100. Entre 100, ¿vale? Eh, pues el eh, 100, como esta operación es al cuadrado, ¿vale? n al cuadrado. Entonces tengo 100 al cuadrado, que está aquí. Dividido por 10 elevado a 10, que es eh, la, la pues, velocidad o la tasa que tiene de instrucciones por segundo mi computador, y me daría, como veis, 10 elevado a menos 6 segundos. Lo que sucede, y ya lo acabo de decir, es que esos tiempos que aparecen en una resolución del tipo exponencial o bien pues, un problema del tipo NP, pues eh, es computacionalmente imposible resolverlo con el cómputo actual a nivel mundial. Y eso es lo que queremos, ¿no? Queremos que ponerle muy difícil las cosas al atacante. Veamos entonces qué son los problemas del tipo P y NP. Y para eso también me pues, he apoyado en documentos de matemáticos, siguiendo el documento Complejidad Computacional del profesor Dr. Daniel Gallo, de la asignatura algorítmica y lenguaje de programación de la Universidad de Oviedo, cuya URL también entrego al final de la clase de hoy. Y entonces da las siguientes definiciones que fijaros que están entre comillas, son para palabras del. Y la voy a leer. La clase de problemas P está formada por todos aquellos problemas de decisión para los cuales se tiene un algoritmo de solución que se ejecuta en tiempo polinomial en una máquina determinista. ¿Qué es una máquina determinista? Que a partir del algoritmo que yo he diseñado, que puede ser el óptimo o no puede ser el óptimo, eso ya es otra cosa distinta, pues hace un conjunto de recorridos, ¿vale? siempre hace el mismo conjunto de recorridos y entrega un resultado final. ¿De acuerdo? Y el resultado va a ser siempre, siempre el mismo. Es determinista. ¿De acuerdo? vale ¿Qué son los, eh, los problemas llamados del tipo np? Que como es este, el inglés, viene de non-deterministic polynomial time. Np. No confundir que hay gente que dice que, ah, entonces np quiere decir que es no polinomial. No, es eh, polinomial no determinística. Eh, y entonces sería... La clase de problemas del tipo NP está formado por todos aquellos problemas de decisión para los cuales existe un algoritmo de solución que se ejecuta en tiempo polinomial en una hipotética. Esto es muy importante. En una hipotética máquina no determinista. Dicho de otro modo, no se ha encontrado un algoritmo determinista que lo resuelva en tiempo polinomial. Es decir, esa máquina es hipotética, no existe. Es una máquina que puede ir por distintos caminos. Es como si, por ejemplo, yo tuviese un ordenador que tiene pues, eh, un, un algoritmo que hace un tipo de operación y ese ordenador yo lo voy a clonar en muchos, 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 muchos ordenadores, ¿vale? Pues entonces, resulta que va a suceder que todos van a ir ¿vale? a una cierta velocidad y van a ir resolviendo el problema de un tiempo bastante más rápido. Está claro. Entonces, aquí es muy importante y por eso tomé esta documentación para, eh, porque es de las pocas en donde aparece que esta máquina no determinista no la indica ya como una máquina hipotética, ¿vale? No es una máquina real. ¿Está claro? Bien. Algunos problemas interesantes NP en la criptografía son los que vamos a ver a continuación y comenté al principio de la clase: el problema de la mochila tramposa. Un problema pues, eh, que, que lo presentaron en su momento pues, eh, Merkel y Hellman. Sabéis que pues, Diff y Hellman hicieron lo de intercambio de clave, ¿no? El, crecimiento, el nacimiento de la criptografía simétrica Pero también trabajó muchísimo en ese grupo de, de investigación. Trabajó también muchísimo Merkel. De hecho, pues tuve la fortuna de traer a España a Martin Hellman. Y Martin Hellman decía que efectivamente al final pues... Eh, fue triste que apareciera solamente como algoritmo de Diffie-Hellman porque Merkel Merkle pues eh, participó muchísimo en, en todos esos eh, esas discusiones que tenían para poder eh, inventar lo que se iba a llamar la criptografía del tipo asimétrica o de clave pública pero luego no aparece no el algoritmo es DH ¿m? y entonces él, él decía que debía ser DHM eh, Diffie y Hellman a Merkel. bien pues entonces eh, Merkel y Hellman presentan pues como vamos a ver eh, eh, muy por encima en la clase de hoy eh, una solución eh, utilizando eh, solución criptográfica utilizando el problema de la mochila eh, pero luego no tiene gran utilidad en la, en la práctica es interesante simpático novedoso pero en la práctica no se utiliza y los otros dos problemas muy interesantes son el problema del logaritmo discreto y el problema de la factorización entera de acuerdo como digo, eh, esta clase no pretendía ni muchísimo menos ser una clase de, eh, pues, de complejidad algorítmica, es una, eh, eso pues requiere muchísimas más clases, es un tema pues, nada fácil, es un tema bastante más complejo, es un tema de, de, de nivel lógicamente universitario eh, y de relativo alto, alto nivel. Muchos alumnos les cuesta entender el concepto de la complejidad algorítmica, pero luego es muy interesante eh, para cualquier carrera pues, de ingenieros, básicamente en ingenier en programación saber cómo hay que hacer un algoritmo para que sea óptimo para que tenga recorrer los espacios menores eh, además de recorrer pues un espacio menor y requerir menos tiempo consuma menos memoria en fin las cosas se pueden hacer de muchas formas verdad ordenar una cadena de números yo puedo hacerla de muchas formas hay formas más eficientes y formas menos eficientes y entonces pues no entraremos en ello pero como veis el tema de la complejidad algorítmica también se aplica eh, no solamente a la parte de programación a la parte de ingeniería informática y sistemas sino que también a criptografía, porque yo quiero pues, hacer uso de esos problemas del tipo P y NP, para que los problemas del tipo P sean los que se usen eh, de forma fácil entre interlocutores válidos, y los problemas del tipo NP se los deje yo al atacante. Veamos entonces estos tres problemas, solamente la definición, porque luego dedicaremos una clase a cada uno de ellos. El problema de la mochila dada una mochila de ciertos tamaños aquí podemos ver si queréis la figura que es mucho más fácil una mochila de esos tamaños en la que aparece aquí vale esta mochila pues tenemos un señor que va subiendo, pues eh, está haciendo pues, eh, montañismo, etcétera, y va a ir a la montaña. Por lo tanto, entonces se quiere llevar ciertas cosas porque va a pasar la noche. Se lleva entonces el teléfono móvil, un bocadillo, una linterna, pues un conjunto de, de más alimentos, además de ese bocadillo, y unos libros porque pretende leer. Lógicamente, él podría tener distintos bocadillos, un bocadillo pequeño, un bocadillo grande, podría tener dist distintas linternas, una linterna muy pequeña, una linterna de tamaño medio, una linterna muy grande, etcétera. Y la idea es, él quiere llenar esa montaña mochila que tiene ahí como veis de color marrón la quiere llenar de muchas cosas todas distintas vale o una linterna grande que sería la linterna azul o la linterna esta que está aquí que sería de tamaño medio la linterna de color rosa que se ve en la figura eh, y de forma que esa mochila la llene exactamente hasta el límite es decir no sobre ni un centímetro cúbico ni falte ni un centímetro cúbico este problema es de difícil solución ¿Por qué? Porque resulta de que pues, eh, no sé a priori eh, cuáles caben, ¿no? Intentaría inicialmente, la lógica no diría, mira, pues eh, como lo más grande que veo aquí es la cesta con varios alimentos, con un pan y con otras cosas, voy a introducir lo más grande. Pero si luego introduzco eso más grande, es quizás es posible que eso no me permita cerrar la mochila completamente al 100%. Eso matemáticamente se explica de una forma muy sencilla. Yo tengo un conjunto de números. Yo, ya lo veremos cuando veamos la clase siguiente de If Helman, que los números pueden estar ordenados en forma creciente o no. Voy a, voy a decir ahora que sean números de forma no creciente, números aleatorios. Y tengo, por ejemplo, el 4, el 18, el 31, el 96, el 19, el 5, el 32, el 97, el 140, el 50, el 48. Y digo, de todos esos números que he dado, hazme una suma en que me suben, por ejemplo, 55. ¿Es posible o no es posible? Puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces tengo que ver cuál pongo. Lógicamente, si es 55, el número muy grande lo quito, ¿no? Pues el número que era 96 lo quito. Pero tenía otro, tenía el 31, tenía el 18, el 19, el 4, el 5, ¿cuál tomo? Tengo que hacer un sistema que se llama backtracking. ¿Mm? Probar uno, probar otro, probar uno, probar otro. Y eso se va haciendo cada vez más complicado, cada vez más complicado. Con lo cual, si yo tengo solamente 4, 5 o 6 números, es muy fácil pero si yo tengo unos números, ¿vale? La cantidad de números inmensamente grande, tengo varios millones de números, y además esos números no son números pequeños, es decir, no es el 3, el 4, el 8, sino que son todos números inmensamente grandes, la cosa se vuelve se vuelve tremendamente complicada y requiere una gran cantidad de cómputo ese sería un problema del tipo no polinomial, y como digo, también se usa en la, en, hay una hay una resolución, para un caso de mochila que es la que usa eh, Diffie, Mark, perdón eh, Merkle y Herman eh, hay un tipo de resolución, en donde la resolución es única, y entonces es muy interesante, pero lo tenemos que ver en la la clase siguiente, ¿de acuerdo? Otro problema muy importante y que, como sabéis, dio lugar a la criptografía asimétrica propuestos por Diffie y Hellman, como sabemos ahora también, ahí trabajó algo Merkel, es el siguiente: si yo conozco un cuerpo primo P, tengo un primo P. Y de ese primo P conozco un generador alfa o una raíz primitiva alfa, que ya hemos visto en una lección de matemática discreta, ¿verdad? Y luego me doy una clave privada o un número privado secreto mío X, hacer la operación alfa elevado a X módulo P y encontrar el resultado beta va a ser tremendamente sencillo. Será un problema del tipo polinomial de baja complejidad, ¿de acuerdo? Independientemente de los valores que tengan alfa el primo p y que tenga el valor x. Si x yo lo aumento de tamaño, fijaros qué sucede. Pues lógicamente alfa elevado a x es una multiplicación reiterativa, ¿no? 2 elevado a 5 es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Es una multiplicación reiterativa. Y como sabéis eso crecía en logaritmo de, crecía muy pequeño, ¿verdad? Con lo cual, incluso aunque tenga números inmensamente grandes de alfa de x, de valor que está en el exponente, y de p, yo puedo hacer esa operación rápidamente en menos de un segundo y lo comprobamos en las clases de matemática discreta hicimos un número de 1000 bits elevado a 1500 bits módulo 2500 bits le damos al enter con un programa como script, y en menos de un segundo teníamos la solución y trabajamos con números inmensamente grandes pero qué sucede si yo este problema lo planteo y hago un algoritmo que ya lo vamos a ver luego con Diffie-Hellman y, y con RSA y con el Gamal hago un algoritmo en donde este valor vale, beta es una clave pública y este valor X es una clave privada, es decir, es un secreto. Con lo cual todo el mundo conoce el primo P, no hay ningún problema, en Diffie-Hellman o en el Gamal, todo el mundo conoce el valor alfa. No hay ningún problema, de acuerdo? Todo el mundo sabe que p, por ejemplo, es el primo 1999 para poner un primo pequeño, todo el mundo sabe sabe que alfa es el número 7 porque 7 es una raíz primitiva del primo 1999 y nadie sabe cuánto vale x. Pero sabe que una vez que yo hago el 7 elevado a x módulo 1999 me sale 484. Bien, ese 484 va a ser un número público. Yo ahora pues quiero saber cuál es el número privado. Entonces, el atacante lo que va a tener que hacer es que va a tener que buscar este número x. ¿Cómo busca el número x? Sencillamente haciendo la operación inversa. Yo, para despejar x, tanto en, la, el, en, la, en el término que está a la izquierda, este beta, como en el término que está a la derecha, a alfa elevado a x módulo p, que es lo que saco, saco logaritmo en base alfa. Si saco logaritmo en base alfa módulo p en ambos lados, tengo a la izquierda que sería logaritmo en base alfa de beta módulo p. Y tendría a la derecha logaritmo en base alfa de alfa elevado a x módulo p. Logaritmo en base alfa de alfa elevado a x es x. Con lo cual obtengo que x es el logaritmo en base alfa de beta módulo p. Bien, pues esto es un problema de logaritmo discreto que luego lo vamos a ver pues, en la clase siguiente, eh, en la, pues, en el, la clase 3.2, la lección 3.2, que será un problema NP computacionalmente intratable si p es un número muy grande. Si P fuera un número pequeño, como acabo de decir yo ahora, 1999, y sé que alfa es igual a 7, y sé que beta es igual a 484, casi casi lo haría por fuerza bruta, ¿no? Será alfa igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 1997. Automáticamente lo encuentro. Pero claro, en 1999 no es un primo con el cual trabajamos hoy en día. Trabajamos con un primo de 2048 bits. ¿Vale? Una barbaridad. Entonces, pues lógicamente no puedo hacer ataque por fuerza ruta. Bien, encontrar el logaritmo ¿ya? de beta. Es una base distinta una base alfa, que no sea el logaritmo en base 10, no sea el logaritmo neperiano, no sea el logaritmo en base 2. Muchos de, muchos de nosotros lo hemos olvidado, pero vamos a internet y automáticamente San Google nos lo resuelve, ¿no? Y mira, así se calcula el logaritmo de otra base, ¿vale? O se cambia de base un logaritmo. No hay ningún problema. ¿Dónde está el problema? El problema es que aparece, aparece en módulo P. Y aparece en módulo P, por eso se llama logaritmo discreto por módulo p y entonces al aparecer módulo p ya eso ya lo veremos en la lección que viene vamos a ver que entonces las resoluciones son totalmente eh, pues eh, aleatorias la forma en que salen los números es completamente aleatorio es decir no hay ningún comportamiento vale que me pueda decir mira esto va por aquí o esto va por allá vale pero eso lo vamos a dejar como digo para la clase la lección 3.2 que habla del logaritmo discreto eso qué quiere decir que en todas las operaciones de cifrado de cifrado, vale, todo el mundo va a conocer pues el beta, va a conocer el alfa, va a conocer el p, va a conocer la clave pública mía beta, pero no va a conocer la clave privada mía. Si alguien quiere romper la cifra de algún motivo va a tener que romper mi clave privada y para romper mi clave privada se enfrentará a este problema del logaritmo discreto. Si P es un primo grande y lógicamente pues el número X no es un número irrisorio, o sea, yo no puedo usar como clave X el número 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo lógico sería usar, como ya dijimos en, 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 en Diffie-Hellman, un número relativamente grande. Por ejemplo, el resultado de una función hash de 256 bits eso ya es imposible adivinarlo verdad pues entonces pues eh, el atacante se enfrenta a un problema de logaritmo discreto dentro de un primo muy grande eh, y que donde x no es un número irrisorio el 2 el 3 el 4 sino que es un número también inmensamente grande y no se puede atacar por fuerza ruta y el problema de logaritmo discreto es totalmente intratable hoy en día para primos, como digo, de 1.000 bits o más aún de 2.048 bits. Este sería el problema del logaritmo escrito que veremos en una próxima clase. Y por último, el problema de la factorización entera es bastante más sencillo. Tenemos dos primos, P y Q, hoy en día en RSA, cada uno de 1.024 bits. Si multiplicamos P y Q de 1.024 multiplicado por 1.024, me dará un producto N, un grupo N, en el cual voy a cifrar, que será un grupo público, y eh, que todo el mundo lo conoce, que será de 2.048 bits. Muy bien, si alguien quiere atacar el algoritmo RSA, aunque hay otros tipos de ataques, que lo vamos a ver en las clases que correspondan a RSA, eh, son ataques del tipo académicos, eh, no son ataques del tipo, del tipo prácticos. ¿Mm? Eh, pues entonces, eh, una opción de poder atacar RSA es conocer los primos P y Q. Si alguien conoce los primos P y Q, o solamente conozca un primo, el P, lógicamente despeja Q como N entre Q y entonces obtendríamos PQ y, y al tener que PQ cualquier cualquier persona cualquier usuario podría encontrar fácilmente la clave privada de la víctima bien pues entonces el secreto está aquí en que PQ se mantenga en el secreto ahí está la fortaleza del sistema no y entonces ese tipo de multiplicación la acabamos de ver no es del tipo polinomial de muy fácil solución porque la complejidad era logaritmo al cuadrado de n verdad y dijimos que solamente crecía el logaritmo al cuadrado de eh, de n eh, en un tamaño muy pequeño crecía a medida que yo aumentaba los primos p y q es decir es muy fácil multiplicar dos primos p y q y obtener el módulo n también lo comprobamos en, en la clase de matemática de izquierda eh, utilizando cualquier tipo de software eh, por ejemplo sumcrip usamos sumcrip eh, y multiplicamos dos números de 2000 bits y obteníamos el número compuesto de 4000 bits en menos de un segundo multiplicarlo era muy fácil muy cómodo y muy rápido pero por el contrario si conocemos el módulo N, que es un número público en el cual se cifra, se descifra, se firma en RSA, eh, y no conocemos P y Q, tenemos que entrar a factorizar. Y entonces nos encontramos con un problema que se conoce como el tipo NP, que es computacionalmente intratable si tanto P y Q son números grandes. Lógicamente, si algún número de esos primos es pequeño, entonces el problema sería bastante fácil. ¿no? Supongamos que N es igual a 2048 bits pero a alguien se le ocurre poner el primo P como 2 bits, perdón, como el número 2 o el primo P como el número 3 lógicamente en la primera criba que yo haga, ¿vale? va a aparecer pues eso, que N es divisible por 2 y tendré pues, que saldrá un número Q, ese número Q compruebo si es primo o no es primo y me sale el primo lógicamente eso no sucede en la práctica en la práctica sucede que tanto P como Q son números inmensamente grandes, ¿verdad? bien, pues este es un problema también totalmente intratable hoy en día, no se puede, ¿vale? factorizar un número hoy en día de 2048 bits producto de dos primos de 1024 bits y a ese problema se va a enfrentar el atacante a una cifra del tipo de o, o sea intentar factorizar ese número también, como digo, cuando veamos el, el problema de la facturación entera, haremos ejercicios, veremos cómo se comporta la curva, haremos una curva que vais a ver que es del tipo exponencial, se ve claramente ese crecimiento exponencial, pero solo dejaremos para la casa que corresponde, que será la última de este módulo 3, que sería la lección 3.4. Vayamos entonces para terminar a las conclusiones de esta lección 3.1. La complejidad algorítmica nos va a permitir diseñar algoritmos criptográficos cuya resolución sea rápida y sencilla para los intervinientes valios, cliente, servidor, Alicia y Bernardo, pero por el contrario se vuelva computacionalmente intratable en tiempos y en recursos informáticos para intrusos o atacantes que no conozcan una clave. Una trampa o también un certificado. Cuando leáis vosotros luego la documentación que os entrego sobre complejidad algorítmica, vais a ver también que se habla de, en vez de una trampa, de un certificado. Si hay un certificado, algo más que conoce el atacante, podría pues, ese algoritmo resolverlo ya no en tiempo, eh, no en del tipo NP, sino que ya lo podría resolver pues, en una complejidad del tipo P teniendo esa trampa o ese certificado. Lógicamente el atacante no tendrá la trampa, no tendrá pues, ningún pri número privado que compartamos tú y yo. En el primer caso vamos a solucionar problemas en tiempo polinomial, lo acabamos de decir, lineal, cuadrático, cúbico, etcétera, que vimos que no era un crecimiento eh, estratosférico ni mucho menos, pero en cambio en el segundo caso eh, el tiempo de ejecución será del tipo polinomial no determinista de una máquina que sea del tipo no determinista es decir que tiene entonces un comportamiento NP que es del tipo exponencial la complejidad de estos algoritmos se nota como O grande de N, ya hemos visto, pues, del tipo lineal, del tipo logarítmico, del tipo cuadrático, cúbico y lo que nos importa, del tipo exponencial que es el término, O grande de N, es el término que domina al crecer el valor de N, siendo N el tamaño de entrada, ¿no? Podéis, como digo, N, ponerlo como un número decimal, N, representarlo como, como número de bits, con lo cual, pues, intentar resolver cuántas operaciones bits debe hacer este algoritmo o este algoritmo y este algoritmo, también en algo muy interesante, pero que se aleja de esta clase. Eh, pero como veis, lo importante es que n es el tamaño, vale el tamaño de ese de esa entrada. Existen. Ya hemos dicho varios problemas, no solamente estos tres. ¿eh? Hay otros más problemas eh, interesantes en la matemática. Algunos que aún no se utilizan, eh, pues en criptografía. Otros que pueden utilizarse en criptografía, en protocolos criptográficos que aún no hemos visto eh, y que quizás en alguna última clase igual os lo presente por encima. ¿Cuáles son los protocolos criptográficos? No penséis en SSL-TLS, sino que protocolos de firma ciega, protocolos de procremental, eh, protocolos de transferencia transcordada, eh, distintos tipos de protocolos eh, que se utilizan en algunos tipos de, de entornos de criptografía, eh, pero los más importantes, eh, y ahí se usan, eh, como digo, eh, algunas eh, funciones eh, que tienen ese tipo de complejidad eh, difícil si no se tiene una trampa. Eh, pero los que más se utilizan en la práctica son, como he dicho, el logaritmo discreto, el logaritmo discreto en curvas elípticas y la facturación entera. El problema de la mochila es solamente algo bastante simpático eh, que se utilizó al principio con una posibilidad de cifrado, pero que luego se detectó que era muy fácil poder atacarles y entonces en la práctica hoy en día no se utiliza eh, los problemas de la mochila para, por lo menos, proteger información. Al menos proteger información. Otras cosas quizás ya a su momento os la voy a explicar, ¿no? Proteger pues, algún tipo de software, pues eh, sí, habían algunos tipos de, eh, de dispositivos físicos que tenían una, una mochila eh, y entonces eh, ese software que tenía una cierta protección solamente se ejecutaba en el ordenador en el cual había un dispositivo físico hoy en día un USB y ese USB pues tenía dentro una mochila y esa mochila permitía entonces el programa que tú tienes instalado eh, que está cifrado descifrarlo y entonces el programa ejecutable se podía poner en la RAM y se podía ejecutar. Si tú no tenías esa mochila, ese dispositivo físico, pues entonces tú tenías el software, pero lo tenías de forma cifrada, eh, y no podías, lógicamente, darle a doble clic y ejecutarlo. ¿no? Pero de eso ya hablaremos cuando veamos el tema de la mochila, ya lo voy a explicar de forma un poquitín más detallada. Vamos terminando, entonces este es un proyecto, como sabéis, sin ningún tipo de ánimo de lucro. Mm si te ha gustado el vídeo, si crees que he aprendido alguna cosa nueva, si he tenido la fortuna de poder pues, explicar relativamente bien el tema de la complejidad algorítmica eh, para que la gente más o menos lo entienda, eh, he querido bajar pues, muchísimo el nivel eh, para no entrar en operaciones bits y cosas por el estilo para que se pueda entender el concepto de qué significa una resolución de tipo polinómica eh, o entre comillas lineal y una, o cuadrática o cúbica y una resolución polinómica no determinista que sería el tipo exponencial para que tengáis esa visión de por qué se usan esos problemas en la criptografía actual asimétrica, pues mira, con eso me doy más que satisfecho. Y entonces, pues eh, si crees que el vídeo pues te ha servido, pues eh, ponle un me gusta y con eso estamos todos contentos. ¿no? Si deseas expresar cualquier tipo de opinión sobre este contenido, si quieres algún tipo de duda, por favor me la haces llegar en YouTube. Yo si tengo la posibilidad de poder responderlo te lo voy a responder en 24 horas y si por algún motivo especialmente estas cosas matemáticas yo soy ingeniero no soy matemático eh, si alguien tiene algunas eh, dudas un poquitín más fuertes lógicamente os da, eh, daría la dirección de cualquier documento o incluso los documentos que os propongo más adelante donde sí podéis tener pues una una eh, poder resolver vuestras dudas eh, con una mayor precisión y exactitud de la que yo podría daros Vayamos para terminar entonces a la lectura recomendada y ya vamos a terminar con la clase de hoy. Primero que nada, pues los documentos que os he comentado pues en, en la, en, uh, durante esta clase, ¿no? El documento análisis de la complejidad de los algoritmos de José Alonso Jiménez de Nuestra de Sevilla. Ahí tenéis la URL y luego vamos a ir a la página web para que lo veáis, tengáis una, un pequeño pantallazo de eso. Eh, otro libro que recomiendo muchísimo es el documento pues, eh, Complejidad, ¿vale? lo tenéis aquí, lo estoy aquí mostrando, eh, es eh, el libro de mi amigo y colega José Manuel Lucena, Criptografía y seguridad en computadores, es un libro muy 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 bueno, yo diría que lo mejor que hay en español en temas de criptografía y seguridad en computadores, eh, pues de noviembre de 2019, la versión 5.0.1.4, y es un libro muy recomendable para pues, aprender temas de criptografía. Eh, y aquí también hay un apartado, el apartado pues, eh, el capítulo 4 de complejidad algorítmica. Bien, otro documento muy interesante, eh, no, lo, no lo pusimos aquí, pero si alguien quiere pues, profundizar, pues está bastante bien explicado, es este documento algoritmos y complejidad, complejidad computacional. De Pablo Filotrani, del Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación, de la Universidad Nacional del Sur, en Argentina. Ahí tenéis la URL, luego la muestro. Y por último, estos, estos dos. Este documento que ya comenté del profesor Daniel Gallo, de la Universidad de Oviedo, Algorítmica y Lenguaje de Programación, Complejidad Computacional. Entonces, aquí esas dos definiciones que estaban entre comillas y hablaba de esa, esa máquina eh, no determinista hipotética. Eh, y para quien tenga dudas sobre el tema de la máquina de Turing determinista y neoterminista, pues hay distintos documentos de internet, pero el más rápido y de lectura más corta sería esta entrada en Wikipedia, que también os lo voy a mostrar. Entonces lo que hacemos, como siempre, voy entonces ahora a quitar a quitar la webcam para no estar pendiente de ella. Voy a poner pues eh, el Chrome. Eh, aquí voy a quitar, voy a quitar pues eh, las, las diapositivas, un momentito, ahora sí. Quito las diapositivas, el PowerPoint, aquí abajo, un momentito, eso. Y aquí, como veis, tengo ya la página donde están las, eh, las URL de la bibliografía. El primero, análisis de la complejidad de los algoritmos, como veis aquí es, está bastante bien definido, o grande, como digo, cuando entréis a esto vais a ver que no solamente está la grande, hay distintos, distintas cotas, aquí solamente hablamos de cotas superior, pero vais a ver que hay distintas cotas que no, no hemos querido entrar, ¿no? Y habla pues de distintas características, la, la gráfica que como digo había sacado yo. La que vimos aquí, la del tipo pues, exponencial, aquí tenemos la cúbica, aquí tenemos la cuadrática, etcétera, aquí tenemos la verde, la que sería pues, la del tipo lineal, etcétera, con distintos ejemplos de tiempo de ejecución, lo mismo que más o menos hemos ido desarrollando durante la clase de hoy. ¿De acuerdo? Entonces es un documento que os recomiendo que lo veáis. El segundo es el libro que os decía de Manuel Lucera. Entonces aquí tenéis el, el documento, criptografía y se va a tener computadores, fijaros los, los apartados que hay, incluso aquí tenéis también temas de curvas elípticas, etcétera, todo esto de aquí que lógicamente cuando dé alguna clase sobre sobre curvas elípticas también os lo voy a voy a comentar que vayáis aquí para ver el tema de curvas elípticas eh, pero pues tenéis como veis un total de 18 apartados incluido hasta pgp no una aplicación muy importante eh, pretty good privacy y aquí tenéis como veis la eh, donde estoy marcando ahora con el dedo el enlace para las descargas con su correspondiente eh, SHA256 SHA de eh, autenticación de que el documento es el que corresponde ser. Como digo, un libro muy recomendable para quien quiera pues eh, aprender temas de criptografía. Este es el documento de Argentina de la Océana Nacional del sur de Pablo Filotrani. Y como veis también pues habla del tipo de clases P, NP. El problema que aún subsiste en la matemática de saber pues, las relaciones entre el problema del tipo P y NP, hay un problema todavía que está abierto, pero no nos no meteremos en ello. A, se habla de órdenes de magnitud, eh, no se habla solamente de... de de, de la O grande, fijaros también pues eh, se habla de, de, de Z, en fin, hay distintos, distintas cuotas que como digo aquí no entraremos, ¿no? pero eh, ya por cosas típicas de algoritmos. Y aquí como es, se habla de eh, la diferencia entre problemas del tipo tratables y no tratables. Tratables serían pues eh, eh, del tipo lineales, 5n, del tipo logarítmica, n logaritmos baseados de n, lo que vimos de la suma y la multiplicación, aunque la multiplicación era en el cuadrado, del tipo cuadrático, del tipo cúbico, ahí están pues eh, problemas como la, la factorización, eh, eh, el calcular un factorial de un número, etcétera, y luego aquí abajo estarían los eh, los que serían del tipo eh, intratables, 2 elevado a n o cualquier número e elevado a n, y aquí diría pues n factorial también sería intratable, pero n factorial sí es intratable, vale, e, y n elevado a n ya sería pues totalmente inimaginable, es un número pues inmensamente grande, no si hablamos de n elevado a n. Normalmente en criptografía y lo vamos a ver cuando veamos eh, el apartado del logaritmo Keto y el apartado de la factorización entera, es que la complejidad de resolver, por ejemplo, eh, la factorización entera de, de un número que tiene n bits es e elevado a raíz de logaritmo de logaritmo, un conjunto de operaciones, pero en el exponente aparece n. Es decir, es un e elevado a una función, da igual que sea una raíz o lo que sea, y un logaritmo, es un e elevado a una función de n. Con lo cual, si n, el tamaño del módulo, aumenta, aumenta algo en el exponente. Lógicamente, si está dentro de una raíz y dentro del logaritmo, el, el no va a ser un, un aumento tremendamente grande. Pero va a ir aumentando, va a ir aumentando, y eso es importante, eh, el, que justamente los sistemas del tipo problemas logaritmo discreto y factorización entera son del tipo eh, pues un número A, cualquiera, elevado a n o elevado a una función de n que es el tamaño de la entrada. La lección 19, eh, aquí es donde yo saqué de, del colega de, de Oviedo, donde saqué la definición. Vamos a ver si lo vemos por aquí. Aquí está, ¿vale? Yo voy a quitar la clase de problemas del tipo P y la clase de problema del tipo NP donde hay algo muy importante que aquí estoy marcando, que habla de una hipotética máquina no determinista. Y si queréis profundizar en el concepto entre la diferencia entre una máquina del tipo determinista y una máquina no determinista, hay distinta documentación en Internet, pero una documentación bastante rápida la tenéis aquí, ¿no? Como es la entrada a Wikipedia, que pone máquina de Turing determinista y no determinista. Y entonces leo rápidamente: en el caso de que para cada par estado símbolo de una ejecución de un algoritmo posible exista a lo sumo una posibilidad de ejecución, una sola, se dirá que es una máquina de, de Turing determinista. Mientras que en el caso de que exista al menos un par estado y símbolo, estado y resultado, con más de una posible combinación de actuaciones, se dirá que se trata de una máquina de Turing no determinista. ¿no? Y aquí también habla de un árbol computacional y de que tenga la máquina clonada. En fin, como veis, es una, una cosa bastante interesante. Esto está, pues, eh, lógicamente dentro de un apartado en que habla de lo que sería una máquina de Turing. ¿no? Habla de la máquina de Turing y entonces, pues, aquí habla de, como es en el, en el apartado sexto, máquina de Turing de determinista y no determinista. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a ir terminando la clase, la clase de hoy. Voy a recuperar otra vez la webcam, recupero otra vez el PowerPoint eh, y entonces vamos a ir a la siguiente diapositiva. Voy a despedirme ahora, decir pues eh, muchas gracias por haber estado allí, por haber pues eh, asistido a esta clase número 34. Una clase, como repito, eh, repito, pues eh, solamente de introducción a unos conceptos muy básicos de complejidad algorítmica para que entendamos eh, en qué se basa la fortaleza de la criptografía asimétrica no pretende ni muchísimo menos ser una clase de complejidad algorítmica al uso porque los temas son bastante más complejos y bastante más extensos daría para 7, 8 o 10 clases fácilmente ¿no? entonces pues ahora yo me despido pues muchas gracias encantado de tenerte otra vez en mi en mi aula voy a quitar la webcam como digo vamos a subir la música vamos a poner la música y vamos a despedirnos además de esta clase 34 tienes otras 33 clases en mi canal de class for clip en youtube con un total de 1560 suscriptores a fecha de hoy 20 de octubre de 2020 te recomiendo que te suscribas y así te va a llegar eh, cada vez que yo eh, publique una nueva clase que normalmente son los días martes pues entonces eh, te llegará un mensaje en que se ha publicado una nueva clase en el canal class por crédito con respecto a la licencia de créditos ya sabéis que estas clases tienen pues la licencia más restrictiva de creative commons reconocimiento no comercial y sin obra derivada podéis pues hacer lo que queráis con ellas, utilizar las clases para estudios, en eh, parte de ellas, etcétera, etcétera, lógicamente siempre, siempre respetando el autor, ¿sí? eso es una cosa básica, más bien una cosa de deontología profesional, ¿no? Y por último, con esto ya eh, me despido, pues eh, muchas gracias nuevamente por atender a esta clase de Class for Clip, os envío criptosaludos saludos y nos vemos la semana que viene, adiós